Caleb Benitez, and these are my fellow co-workers. Daniela Catalan, Angelica Benitez. And we are the Greatest Men Podcast. Today we are interviewing Eduardo Salazar that works at Zachary and they make augmented reality products. Today we will be making our video in Spanish. Hola. La primera pregunta inspiró la idea de la realidad virtual. Wow, esa no la esperaba. Yo creo que siempre ha habido el deseo de que todos, que una persona pueda estar en otro lugar sin necesidad de moverse mucho. Entonces eso es lo que ha motivado a muchas compañías en tratar de ofrecer esa posibilidad, bien sea en realidad virtual o en realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, como había explicado antes, la idea de la realidad aumentada ha venido a través de los juegos de video, donde el jugador se coloca él mismo en un ambiente que no es necesariamente su sala de su casa o algo así, es un ambiente totalmente diferente. Eso se llama realidad virtual, ¿sí? O sea, tú te pones, o estás jugando o te pones unos goggles y estás en otro mundo. Esa es realidad virtual. Realidad aumentada es cuando tú ves tu entorno real y hay información que se está agregando a eso. Entonces, por ejemplo, imagínate tú vas manejando en tu carro y si tienes realidad aumentada, va a haber información que sale enfrente tuyo que te va a decir en 100 metros va a haber un obstáculo, en media hora va a estar en las condiciones del clima, va a estar lloviendo. En 50 metros va a haber un policía, entonces tiene que bajar la velocidad. Ese tipo de información está agregándose a lo que tú ves en ese momento, a tu paisaje. Eso es la realidad aumentada. Es otra pregunta. ¿Y cómo ha evolucionado la idea de los primeros modelos de este producto? Bueno, en cuanto a la tecnología, yo diría que es algo que se ha empezado a ver en videojuegos. Uh-huh. Entonces, en esos juegos es POV, Point of View, en donde el jugador está en un ambiente y es como si estuviera está en otra realidad, pues. Y después de eso, de los juegos, videojuegos, se dio la posibilidad de que es factible llevar esa tecnología a la vida real. Entonces muchas compañías han empezado a intentar atacar ese mercado. ¿Cómo la realidad realidad aumentada se puede implementar en nuestras vidas diarias, no solo en videojuegos? Si te pones a pensar, ya está en tu teléfono. Por ejemplo, cuando tú tienes esa aplicación que le pone orejas y le pone orejas de mascotas a las fotos, esa es una realidad aumentada, ¿sí? Entonces, en cierto modo, los muchachos, tu generación, ya están experimentando una tecnología que aumenta lo que estás viendo a través de tu teléfono. Eso es realidad aumentada, que es diferente de realidad virtual. ¿Cuánto tiempo pasa cuando haces un producto? El desarrollo, el ciclo de un desarrollo de un producto de esa categoría puede ser entre 1 y 4 años, más o menos. El primer año, año y medio, es mientras haces los prototipos y vas haciendo los primeros modelos, y ya después de que sacas haces el primer prototipo, tienes que empezar a evolucionar y a probar, irlo mejorando, y eso se demora más o menos unos 3 años. O sea, más o menos los productos que tú estás viendo en este momento afuera en el mercado han estado en desarrollo más o menos unos 5 años. ¿Quién inspiró la idea de hacerlos? La realidad aumentada. La compañía Zachary, si no estoy equivocado, empezó ofreciendo información a través de los teléfonos. Tú ves los códigos de barra, ¿sí? Y después de los códigos de barra estaban esos cuadraditos que se llaman QR codes. Entonces, Dak empezó haciendo link entre esos lectores en el teléfono y el QR code, y después de eso hizo la migración hacia la realidad aumentada.
Yo creo que esa fue la inspiración y se dieron cuenta que había un mercado totalmente inexplorado y eso es lo que han estado haciendo los últimos años. ¿Es estresante tratar de hacer estos productos o se toma ligero ya que tienen una meta o un propósito específicamente? Como cualquier cosa nueva que uno está haciendo es estresante en ese sentido, pero por otro lado es bien interesante porque es una tecnología que es tecnología de avanzada y eso es lo que lo hace interesante. Sí, es estresante cuando por lo general los productos tenemos que ir a mostrarlos a distintas ferias y entonces siempre hay, siempre los deadlines son súper cortos. Entonces tienes el estrés de tener que hacer que tu producto funcione y resolver todos los problemas en muy, muy poquito tiempo. Por eso es el estrés. ¿Cuáles productos han sido los más exitosos durante entre la compañía? ¿Qué son sus productos más exitosos? En este momento, la compañía lo primero que hizo de realidad aumentada era el Smart Helmet. Uh-huh. Que imagínate como tener es para usar en sitios de construcción, pero en realidad estás cargando un computador en la cabeza. ¿Sí? Todo un computador en la cabeza. Uh-huh. Y después de eso, el computador lo movieron de la cabeza a la cintura y solo tienes el Smart Glasses. Entonces, ese producto ha sido mejor recibido y en este momento ha tenido más aceptación y potencialmente va a ser el producto más exitoso hasta el momento en la compañía. ¿Por qué aceptas ese trabajo? Bueno, nuevamente, ese es bastante interesante. Es un trabajo, la tecnología es tecnología de avanzada. En este momento en el mundo hay fácilmente menos de 10 compañías que estén haciendo ese tipo de productos, entonces el potencial es buenísimo y eso es lo que lo hace bien interesante. Y lo otro era que también tenía la posibilidad de trabajar en algo que no había hecho antes, que es desarrollo de productos desde el punto de vista de ingeniería. ¿Cómo empezaste a diseñar cosas? Yo vine a Estados Unidos a estudiar diseño. Después de eso estuve trabajando bastantes años en una compañía de teléfonos. Y después de eso trabajé independiente durante 3-4 años. Y en ese momento, como independiente, diseñador independiente, es el proyecto que te llegue. Entonces, lo interesante de eso es que tú no escoges lo que quieres hacer, sino lo que te va llegando. Entonces he hecho drones, augmented reality goggles, he hecho slow cookers, bueno, una cantidad de productos que ninguno es igual. Entonces, ese fue el comienzo, digamos, para llegar a donde estoy en este momento, como contratista de diseño. ¿Qué problema usas? El proceso de diseño no es solamente, digamos, en un computador. Lo primero que uno hace en cualquier proceso de este tipo es empezar a hacer dibujos, hacer sketches a mano. Entonces, en donde puedas dibujar, en una servilleta, en un pedazo de papel, en un cuaderno, lo que sea. Después de eso, sí empiezas a hacer, refinar tu idea en el computador y tienes que usar programas que te faciliten hacer diseño en tres dimensiones. Entonces, en el caso de la empresa, y lo que yo uso es un programa que se llama SolidWorks y te permite hacer tu idea, hacerla en tres dimensiones, y después de eso puedes imprimirla en tres dimensiones en impresoras de tres dimensiones o mandarla a sitios que te la pueden hacer, te la pueden fabricar. Después de eso ya se mandan a empresas de manufactura en Asia, en China, y te hacen las partes en plástico. Entonces, en ese caso, después de que haces el dibujo, lo haces en un tipo de software. En mi caso es SolidWorks, se llama SolidWorks. ¿Cuántos años tenía cuando empezó? Yo diría que empecé estudiando diseño industrial,
Y más o menos a los 28 años, cuando llegué aquí a Estados Unidos, y o sea, llevo más o menos unos 20 años trabajando en esto, en diseño y desarrollo de producto. Ahora tú haces las cuentas. ¿Cuántos años tiene ahorita? 20 años después, 28 cuando llegué y 20 trabajando. No, 20 años, ok, 28 cuando llegué a Estados Unidos y ya llevo 20 años trabajando en esto. Gracias por mirar y nosotros tuvimos un buen tiempo con Eduardo Salazar. Muchas gracias. This is our last episode of Greatest Men Podcast. We are now moving on as ConnectiPod. Thank you, Mint, for providing us a home to grow. Because home is where the heart is.